Borgir. Spaghetti, spaghetti, Borgir, Borgir. ¿Qué dice Borjuto? ¿Fue tu cumpleaños el martes? No, no, el de Miku. El de Miku era el martes. Por eso la quería sacar. Oye, ¿cómo va Aldu? Borgir, Borgir. Bueno, ya me decís que estaban tres splits todavía. Vamos viendo. Con el Miku. No sé qué voy a decir. Vale, a ver. Volumen bajo. ¿De qué? ¿Del juego? Me cago en mi vieja, gente. Hola, amigo Daijobu. Lo subo. Lo subí un poco. No os preocupen. Vale. Ya está subido. Mucho texto todavía. Es que hay mucha vaina de conversación y todo, ¿no? Ahí, además. Buah. Ahora en el final es donde palmó Job, ¿no? Que eligió un... O sea... El Job, al final de la run de ese... De Fallout 3... Cogió una opción de conversación que no era. Estoy grabando, sí. Cogió una opción de conversación que no era y palmó al final. Contra el man del imperio ese. De los romanos. Impostor. Ole. Espero que no le pase. Imagínate palmar una no-hit por equivocarte eligiendo un bloque de conversación. O sea, es 100% una cosa que a mí me va a pasar, ¿eh? Si nos ponemos con la de Fallout algún día, que igual me pica el gusanito. En Bloodborne puede pasar eso al final también, sí. Sí, sí, sí. Borjuto, sí. Tal cual. Buenos días, ¿por qué tan temprano? Porque a las 8 terminamos. Porque voy a ir al canal de Ilu, Ilusión Televisión, a hablar de Animu y de lo que surja. Tampoco me ha invitado a ir de charleta a su canal. Así que luego a las 8 acabo y hago una raid al canal de Ilu y voy a estar ahí, ¿vale? Vamos a estar ahí de charlas. Tienen sesión doble hoy. Cuidado, cuidado. Si tenían curiosidad por saber igual, como yo que sé, qué tengo en la estantería y atrás de mangas y cosas, pues igual luego hablamos de eso o me dice que lo enseñe o algo, no sé. Job es una leyenda, pero tiene hitbobas, las tiene. Claro, es que si no, ¿a qué estamos aquí, gente? Mejor así. Yo, cuando me dan hits tontos y cosas así, en el momento puede ser triste, pero no me arrepiento de ninguno. A tope con todos. Vámonos. Le dice el tipo del casco de avaricia. Ya, sí, sí, exactamente. Pero eso para mí es un recuerdo valiosísimo, esa palmada. Puta madre. Y lo de Nasandra le voy a tener cariño también, todas. Lo de Nasandra también. No hay hits tontos, solo data. Esa es la mentalidad. No hay hits tontos. O sea, bueno, sí los hay, pero no hay hits inútiles. Solo data. ¡Cole! Estoy de fondo para la siesta top, ¿verdad? Y a mí no me parece mal eso, en plan. Que alguien te diga que se pone tu stream de fondo para dormir o así, para mí, a mí me parece un halago. No es para rayarse. Cole. Y eso es para camiseta. Cuando haga merch y eso, quiero hacer una camiseta que sea data. Es data. Es data. Data. Solo data, lo que sea. Está bien. Ole, ole. Vamos a ver, caballero. Venga aquí, me tiene que poner nombre, DNI, los domicilios y ya le vamos a darle, le atendemos el formulario, vale, gracias. Cole, Miku, cole. Cole, 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 cole. Consistent, mira, mira, mira. Déjenme en paz. ¿Le di a grabar? Sí. Sí. ¡No se ve! Esto es cinemática. Claro, es como decir que eso, como que para mí que me digan que te pone tu streaming para dormir o algo es súper bueno porque es como decir que es tu espacio seguro, ¿sabes? No puedes hacer eso con cualquiera. A mí me pasa con los vídeos de Juja, que me los pongo algunas veces y los he visto 30 veces, pero me los pongo para veces por la noche para dormir y tal y eso es buenísimo, es como mi safe place. Espacio seguro, ¿sabes? En plan de... Y que te relaja también y tal.
Entonces, bueno, que está bien. Ole, ole, ole. Ah, hit Fallout, no. ¿Qué ha pasado? Una no hit del Fallen Order. El Hop ya la intentó y creo que ni la acabó porque son como 7 horas de no hit. Y aparte el juego, pues tampoco creo que no es muy allá. Es que no lo juego, entonces no puedo hablar, pero ya he escuchado por ahí que es un poco mierda. Se acercó demasiado a una explosión y le dio. ¡Buah! Pero escúchame, lleva como 4 días con la run, ¿no? En plan, es hit como el mío del otro día, ¿no? En plan de, qué putada, porque casi la saca, pero llevas 3 días, mamón, ¿no? Un poco como el mío de Resi el otro día, en plan. Hop la tiene. Ah, al final la sacó. Mira, pues bien. Lleva 4 días. Estamos ahí de la manita, ¿eh? De hecho, estaba practicando hoy. Nada, la va a sacar pronto. No hay fallo. ¿Ya estás o qué? ¿Ya estás o qué? Vale. Cuidado que se levanta este mal, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ahí está. Fino, señores. Miku Carabanchel. ¡Al suelo! Se está poniendo fuerte Miku, ¿eh? No sé si lo habéis leído en el tweet y tal que he puesto, pero es el primer día de Miku con 30 años, crisis de los 30, I'm turning 30. Y pues le ha dado por el CrossFit y se está poniendo mamadísima, le ha dado por el CrossFit. Y se está poniendo muy fuerte. Y está apasionada, francamente. Uy, ¿qué hago? Vale. Entonces no jueguen, ¿eh? Que mete un puto puñetazo. Oh shit, tenía que haber recargado. Le carga a Miku, por Dios bendito. Este man, ¿qué le pasa? ¡Bof! Algo sí le pasó, sí. ¿Vale? ¿Y mi cuaderno? Acá. 9-15-7. Ole. 9-15-7. No era 17. Mira cómo se lo sabe el Jink, ¿eh? Ahí. Pero qué buen lore, ¿eh? Al final. Vale. Jijijiji. Me lo hago todo esto ya muy rápido, ¿eh? La verdad que está fino, señores. ¿Dónde está la puta C? Ah, no, que aquí era Ned. ¿Para qué hablo? Me lo sé todo fino, tal. La Morgan. Vale. Pero ¿y si fuera al revés? Ole. Vale. Jijiji y me voy. Ned Morgan Cap. Así es, aquí no tengo que tal, nada, luego. ¡Déjame en paz! Me meto un puñetazo, los putos fans en la puerta del hotel, Los putos fans en la puerta del hotel. Tú fíjate, ¿eh? Esto es un fan. Esto es una persona respetuosa. Y fuera. Déjame descansar, por favor. Por favor, gracias. ¿Vale? Jiji. Fandom tóxico. Disculpe, ¿es aquí el concierto de Aitana? Sí, es aquí. Vale. ¿No es acaso, no sería acaso Aitana nuestra Hatsune Miku? Aquí no había nada. Jiji. Vale. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Chuso, cállate. Pero si es una cosa más que digo, como muchas otras, que no tienen correlación ninguna. Con ningún tipo de realidad. ¿Ya le gustaría a Aitana? Sí, estoy de acuerdo. Cole, cole. Y ahora... Ah, momento tecla ahora. Una vez te he oído. Momento puzzle. ¡Hola, Mae! Linde. Ahora en un rato llegamos al man de la grúa para que veas cómo va la movida.
Y nada, y luego abres tú y sacas la RAM también. Hoy se vino. Vale, momento, el jefe más difícil. Vale, 4, 6. Vale, 5, 5, 4, 6. 5, 4, 6. 5, 4, 6, 3, 1. Es 5, 4, 6, 3, 1, 2. Vale. Con este ya pulsado, 5, 4, Cascale, Cascai. 6, 3, 1, bof y bof. Ahí. Estamos, estamos. Recuperar contraseña, me cago encima. Vale, ya está. 1, 0, 2. 1, 0, 1, 0, 9. 1, 0, 9. Que esto es muy difícil, gente, que soy de letras. O sea, yo aquí sí que tengo que concentrarme. Para el jefe final y eso no, pero... Dos cero cero ocho, volumen 3. Ay, dale ya. Oh, Raccoon City. Messi, bocadillo de chorizo, Messi, bocadillo de chorizo, Raccoon City. chorizo lateral, Messi. Vámonos. Ya está todo, ¿no? Sí. Sí. Cole. De sedos también salió al mediodía, tal y lo dejo. Y creo que comí espagueti también y tal. Ah, no, comí kebab. Pero vamos, que eso. Ay, mi pana. Ay, mi pana. Le está doliendo el apéndice. Bueno, paracetamol y agua. Verdaderamente insensible, Miku. Pero tiene un job que hacer. Tiene una tarea que hacer que es, bueno, pues salvar la ciudad, ¿no? Poca cosa. Y... justo el primer día de sus 30 años. Vámonos. En realidad es el segundo, pero ustedes saben, ¿no? ¿Cómo que remake de Dead Space? ¿En qué momento? Ya, es verdad, enseñaron otro día cosas. Yo no he visto mucho, pero... pues ok, ¿no? Es que tampoco me parece que venga a cuento, porque el original te lo fumas ahora que flipas. Pero bueno, en fin. ¡Balas! Ah, eso es verdad. Bueno, ya me la juego, ya no vuelvo para atrás. Pierdo balas y luego me sobra, me las... ya no me voy. 6, 2, 11, sí. Ya no vuelvo. Me da todo igual. No apetece. Así que voy a perder balas ahora, pero si juego bien no voy a necesitarlas tampoco de más. Tiki Masala, muchas felicidades, feliz cum. Puedes dejar literalmente todas las balas. Ahora voy a perder como 5 balas así solo. Tampoco es para tanto, entonces tampoco pasa nada. Pero sí, literalmente puedo dejarlas todas. Ya ves. Quita coño, quita coño. En Raccoon City hay raccoons, sí, de juguete. Y son un coñazo porque no se callan. Aquí me van a dar. Bueno, igual debería haber dejado balas. Voy a perder 5, no, voy a perder 15, creo. Línea. Vale. Ahora cojo 22. Sí, pues me van a sobrar 10. Vale, da igual, si me hago bien. Ajá. Vale, y ahora cojo otra. Sí, me van a sobrar como 7 o así, no es para tanto. ¿Sí, quién es? ¡Por favor! He dicho ya 30 veces que no me llamen, ya que me pongan en la lista de Robinson esa. Lista Robinson esa, informe Robinson. Vale, gracias. La puta que parió. Rápido, 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 rápido. Hoy caerá DS3. No, hoy no. O sea, si sacamos ahora la RAN, nos vamos al Hades luego. Esto, ¿veis? 7 balas me han sobrado. No son para tanto. Sí, las tengo que descartar. Sí o sí. Son 7, no es un problema, la verdad. Sobre todo, no es un problema porque he metido ya dos críticos y ha habido... No es un problema porque he metido ya dos críticos y he tenido que gastar poca munición. Fino. ¡Buah! La palmada de ayer que me aguantó tres tiros un man, tío.
Me aguantó tres putos tiros en la pierna un man, ¿eh? Es raro, ¿eh? Es lo máximo que pueden aguantar antes de estuñarse. Un hardcore. Tío, ¿es normal entonces? ¿Los tiros en la pierna estunean casi siempre o qué? Ahora que lo estoy pensando. ¿Qué dice Corla? Esto fuera. Voy a dejar balas también. Ahora sí. Por si acaso, guardo 25. No necesito tantas. Ir a esta. Y esto sí lo tengo que llevar. Pi, 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 pi. Me voy. Ahora. ¿No estás un poco hasta la genitalia de los shows? No te creas. A ver, un poco sí. Y por eso estoy desconectando, haciendo esta run, por ejemplo. Y el Hades me está dando aire fresco. Pero hasta la polla no. El DS2 me lo he gozado mucho. Estaba un poco quemado de DS3 en concreto, si queréis. De DS3 un poco en concreto, pero... ¡Uf! Le metí en la pierna que no es al principio. Qué liadita. Vale. ¡Mimir! Se ha impactado, ¿eh? Utiaso. Adiós. Confirmamos Juan Evangelista DS2. Juan fue importante, ¿eh? En DS2. Esta noche se la dedico al Juan Liese, que encienda la luz. Al Juan Liese. Se la dedicamos a Bushi Bushi, con tremenda guía. Se la dedicamos al Papa Finn, nuestro padre, que hemos aprendido muchas trades. Agradecido. Se la he dedicado al Mamaco de Ryu, que me ha enseñado cosas también. Con el salto truco 2-2. Y así. Vale. Ya, ¿no? Y a ver si no me dejo nadie. Abra. Ole. Aquí no hay que recargar, ¿eh? No se equivoquen. ¿Cuándo una no clic o qué clic? ¿Se puede jugar sin cliquear al clicker? Pregunto. Aquí para arriba directo. Sí, sí, sí. Vale. Estoy jugando muy rápido, va bien, ¿eh? En plan, me la sé muy, muy bien ya la run, ¿eh? Esta señora. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¡Oh! Vale. Hay un logro de no clicar. O sea, que se puede como bindear el clic al teclado. Relajado, relajado. Bob. No tanto. Aquí no había nada, ¿no? Efectivamente. ¡Hola! Joder, con el colega este. Me encanta esa parte, me encanta. Esa parte, ese script. Es la primera vez que ves el leaker. Y ahí está. Y me gusta mucho que lo cambiaran de sitio respecto al original y tal. Cambiaran cosas. Pero manteniendo la esencia, en plan, está perfe. Qué juego, coño, 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 joder, coño, coño. Qué juegazo, coño, qué juegazo, coño. Aquí puedo hacer ácidas ya. Y debo. Tres, ole. Ah. El chupador. Cuando acabe de comer ahora, me iré a hacer una lavada de dientes. Pero que tengo aquí comida todavía. ¿Cuántas palabras te sabes? Muchas, a que sí, coche, cacho, Miku, silla, mesa, mesa, silla, de barra, de zombie, de maniquí. Muchas palabras y muchos verbos también. Ir, ir, venir, ir. Mucho verbo también. Vamos a ver. Unas pólvoras. Jiji. Gole, gole. Esto. Recarga. Uf, no pierdo tiempo, ¿eh? Increíble. Ole tú. Vale. Bom, bom, bom. Voy a speedrunner, realmente. No paro, eh. Voy a speedrunner. ¿Qué dice Mr. Ryu, mamaco? Bof. Ahí me haces 6 balas, ya verás tú. El máximo, 6. Ahí está. Ala, venga, recarga Miku. Que se ha resistido este gilipolla. Y mira. Me voy a recargar. Bueno, es. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién grita? Vamos para Bikina ya. Y llevo 20 mins. Oh, muy bien. ¿Y otro qué es?
Mujer arco serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Arco, ¿qué más? Serpiente, claro, gilipollas. Aquí, ¿qué más tenía que hacer yo? Ah, sí, luego descartas la llave. Ay, espera. ¡Hola! ¡Bof! Se hace a Yumas. El Yumas. Se hace a Yumas. Hombre blanco hablar con lengua de Licker. Y aquí puedo hacer dos tal, ¿verdad? Sí. 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 Y hago así. Y hago así. Y hago así. Tremendo truco. Olé. Vale. Pisti. A Scorpion. Acuario. 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 Vale. Señora, ¿qué mira? ¿Qué mira? ¿Qué mira? No hay nada que ver ahí. Por favor, se puede comportar. Joder. Ah. Por el camino más largo tiene que ser. Clean, 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 clean. Bof. Bof. Cuidadito aquí, Que no se comporte. Life is a highway. Estaría, ¿no? Estaría. ¿Cogió el cuchillo? Sí. ¡Hola! Buenas tardes, que aproveche. Un momento, que tengo que mover aquí una cosa. Casi se me olvida, me iba a ir. Coco. Es verdad, aquí había balas, que yo no las pillaba. ¿Qué dificultad está jugando? Es en hardcore. La Noji se hace en hardcore. Que estas balas realmente ya las coges y vas a sobrar de balas ya. Que aproveche. Se ha quedado. No estarás vivo tú, ¿no? No me jodas, ¿eh? Vale, vale. Y había bastantes balas. ¿Cuántas balas se cogen ahí? Como 20 igual, ¿eh? Con la broma. Me he acordado de descartar esto. A la primera. Cule. ¿Le sale algún verbo que no sea ir? Sí, venir. León come gamba. Perfecto. Pues vamos para Piquina. Ajá. ¿Cuál es la parte más difícil para ti? Esta run. Es que ninguna en realidad. ¿Realmente difícil? Ninguna. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Vale. Supongo que... Es que en los dos sitios donde he palmado, creo que lo más difícil es el early ahora. O sea, todo esto. Hasta la niña. Y luego ya a partir de ahí es más tranquilo. Me pone muy nervioso la parte de donde se coge... Cuando coges el taser. Me pone un poco nervioso. El puto amago ese y todo. No te voy a mentir. Pero bueno, qué bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vale. Acá. Todas las balas que haya. Madre mía, sobrado. Flash, no. No, flash no. Ácidas, 2, está bien. Ígnea, llevo 1. No, guardar, entonces 6, vale. Tengo que llevar el cuchillo. El cuchillo. Y ya está. Voy aquí a... Así, ole tú. No hay nada realmente difícil en la run, en realidad. Sí, no, me hace falta el cuchillito, el granada, boom, boom, boom. Se coge abajo, ahora vámonos. Aquí, en el ascensor, voy a aprovechar para tremendo bocadito. Hay lore, Pusdemón. Y tanto que hay lore. Nada, tú disfrútala, mira
Atiende a las canciones, todo, tal, 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 tal. Ultra procesado, sí. Un momento. Es que hasta que no suena. Vámonos. Así va a estar bien de volumen, yo creo. No. Vale. Qué bien, la verdad. ¡Déjame en paz! Pega, pega, pega. Estoy cansado. ¿Quieres pegar, cabrón? Vale. Quedarse atascado es lo más peligroso. ¡Ole! Uf, qué timeada, ¿no? ¿Hay algo? O sea, no sé muy bien cómo lo hago, pero... No sé si es, no sé qué es. Hay una energía que me rodea que, o sea, estas cosas las timeo increíble. Es sin querer, es como si fuese un, no sé, es un don raro. No sé cómo lo hago. El rollo, no sé. Pero es que ha pasado más veces, o sea. Pasa a menudo, dice. O sea, pasa a menudo, digo. Dice, brr. A ver, un poco de granada aquí, no sé qué. Adiós, me voy de aquí. Me alegro mucho de tener ese don, la verdad. Prefiero ese. Niña, niña. Uy, aquí se gastaba... Es verdad, he recargado sin querer. Bueno, voy sobraísimo de balas, así que... O sea, Winse, Winse. Por esto que llevo aquí 7 meses. Ole tú. Gracias, gente.
Me comí la fruta. Timer. ¡Sugoi! Y aquí, speedrun truco. Descargamos aquí la pistola. Ole. Ala. Hostia, no hice lo de traer el cargador. Antes. Cargue. Lo de no recargar es porque este arma luego la convertimos en la Magnum con una mejora. Y si está vacío el cargador, te regalan 5 de Magnum gratis. ¿Gratis? Hala. Vamos, perrera. Digo perrera, digo que digo. Le morgue. ¡Niña! Ahora, en los próximos instantes, van a venir a secuestrarte. Va a saltar una cinemática, la voy a saltar y vas a desaparecer. Avisadas. Así fue. Pero no preocupe. Mago Po. Hola. ¿Está bien el volumen del juego, gente? ¿Está bien o está bajito? Está bien. Llevo 30 minutos de run, ¿eh? He matado a Birkin ya. Supongo que es buen tiempo, ¿no? No lo tengo claro, pero creo que sí. Con esta ruta, claro. Está bien, se escucha bien. Ligeramente bajo. Vale. Aquí no hay que ir rápido, tú. Cagaste. Lo bajo un poquito, o sea, lo subo un pelín. Pelín lo subió. Vale. Hola. Despacito dos, gente. Que no ocho, despacito dos. Casi me toca, ¿eh? No me ha olido de milagro. Ha girado la cabeza muy rápido y casi. Hay que confiar. Esta parte, por ejemplo, antes me preguntáis sobre partes delicadas. Esta es una de ellas, creo. Todo lo que tenga que ver con los leakers es delicado. No diría difícil, pero delicado sí. Porque también hay un poco de RNG, ¿sabes? No hacía falta meterle para adentro a este tío, ¿eh? Pues habla. Porque, sobre todo, porque si andas demasiado despacio, fuera, estás fuera. Es aquí. ¿Ah? ¿Y si no levanta? No, hostia, hay que matarlo. Ah, no tengo. Vale. ¿Puedo arreglar esto? Si esperas mucho sin entrar, sale el zombie. Me ha matado el meme, lo sabéis, ¿no? Creo que esto puede ser F porque el puto meme. Pero no lo sabía. Flash y... O sea... Tengo que gastar la flash. Entra donde el zombie, despacito 2. ¿Cómo donde el zombie? No, para la izquierda, ¿no? Ah, donde el leaker. Vale. Voy a entrar aquí despacio. Voy a seguir haciéndolo como siempre, ¿vale? Vale, y ahora vuelvo para atrás. Y ahora, antes de llegar aquí, voy a esperar, ¿vale? Creo que... ¿Vale? Y ahora salgo, flash. Vale, espero un poco y ahora puedo entrar. Uf, lo hemos salvado, gente. Jugada, ¿eh? Qué buena, chaval. Tenemos una flash menos, cuidado. Muy bien.
Uf, buena. Estos, es que estas cosas me gustan, estos momentos. La run de Resident Evil está, está bastante telegrafiada. Se parece a la de Bloodborne en ese sentido. Uy. Y me gusta cuando hay que improvisar. Me lo he disfrutado mucho esto, ¿eh? Incluso si hubiese palmado. Como era un poco data, entonces bueno, yo qué sé. Vale. A mí cuesta fuerte. Uf. Ha sido por el meme, ¿eh? Porque he tardado un poquito más en salir. He tardado un poquito más en salir. Y ya cagué, ¿eh? O sea, ha sido tal cual. Por tardar un poco en salir de la habitación. Siempre que hay cagadas de estas andas muy disfrutor. Ay, que se nota que me encanta. Es que a mí me gusta mucho improvisar. Por eso estoy disfrutando tanto la run de Hades. Es improvisar todo el rato. Tienes que tener mucha data, pero es data que tienes que aplicar en función de cada situación concreta. No se aplica siempre de la misma manera. Es que son las runs que más me gusta. DS3 también me gusta mucho por eso. Y así. A tope con cagadas. Vale. Bueno, vamos de aquí ya. De aquí no hay que volver ya. Fuck it. Ascensor, momento. Momento spaguet. No es mi cumpleaños. El cumpleaños fue el cumpleaños de Miku, el martes. Y está en la crisis, plena crisis de los 30. Sí, primero hay que ir aquí. Voy a coger no sé qué. La puta llave. Feliz cum, gente, gracias. Feliz cum a vosotros también, gracias. Me encanta el dodo ese, ¿eh? Este, ¿eh? Está guapísimo el puto dodo este. Ajá. Ole tú. A ver. Está justificado, ¿no? Es que aquí el puto comisario este, Pulis, tiene animales disecados que flipas en el puto despacho. Un puto murciélago, ¿sabes? Desgraciado, la verdad. Una tortuga, tío. Como el que se compra un Funko, ¿sabes? Es lo mismo, al uso. Pipa, bala, llave. Pues sí. El raccoon estaba ahí. Raccoon, mírale. Este raccoon de tal vez es Sly Cooper. Sly Cooper. Si se ha caído Instagram, porque se levante. Si yo lo opino lo mismo, la verdad. Pues si se ha caído Instagram, que se levante. Aquí no es. Sly Cooper. ¿Dónde está la otra puerta? Soy gilipollas. Aquí. Soy fallón, ¿eh? Te ha hecho un cable ahí, ¿eh? Bof, 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 a mimir. A mimir. ¿Dónde está? ¡Hola, caballero! Pom, 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 pom. Dios, de aquí, si las balas ya me sobran. Pom, pom, pom. Honey, wake up. Pom, pom, pom. Pom, 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 pom. Yo creo que ya estaría, ¿no? La insignia, no se me olvida. Viene el por si acaso. Hala. Que sí me sobran cuni por los críticos del principio. Eso está fino, señores. Tampoco sé tanto de lo que estoy hablando. ¿Cuál es? Aquí no era. Estamos en chollito ya, ¿eh? Espera, no llevo flash. Ah, sí la llevo. Vale, sí. Vale.
¿No gasto flash aquí? Igual sería bueno no gastar la flash aquí. Pero no sé si hacerlo sin flash. Vale, sin flash sería matar a la señora. No me lo voy a jugar, yo creo. Puedes mover palanca para lo del agua, partiendo una pierna y estuneando otra sin usar flash. No sé yo si lo quiero hacer. Sería matar a la primera señora. No, realmente puedo. O sea, sería a la primera señora reventarla y a la otra es pierna y me voy. Y al otro es pierna y me voy. No, está bien, ¿no? Un poquito de improvisada, ¿no? Es lo mejor, yo creo. Sí, sí, voy a hacer eso, ¿vale? Ya lo hice una vez, además. ¡Uf! ¡Qué crítico! ¿Cómo ha venido, gente? Es lo que estaba buscando, la verdad. ¿Vale? Nice. Ahí está. Pues de una. Bof. Ahora no puedo, man. Pero ya nos veremos, ¿vale? Justito, ¿eh? No, esto hay que llevarlo, creo. Voy a mirarlo. Y para la llave granaje. No. Y para la llave granaje. Sí, hay que llevarlo. Ahí, marcos de la puerta de los cojones, son lo peor. Vale, despacito, ¿eh? ¿Está aquí ya? Ah, no, está en la otra sala. Ven aquí, bobo. Vamos justos, ¿eh? Vale, está bien colocado. Fino. Estaba, el Licker estaba de espaldas, estaba muy bien colocado. Nice. De Miku, te mardo, coño. Vale. Hola, que aproveche. No se me olvida, ¿eh? Palanca primero, que voy justito de tiempo, además. Licker, pichula, que mira, pichula. Un poco pichula el Licker, ¿no? Cuidado que viene, compadre. Ahí está. Mucho Hugo. Las rantes de Resident Evil 2 están siendo bastias, tío. Están aquí, me parece muy difícil hacer. Ole, dale, Diego, háztela. Cuidado aquí, que hay que pegar un tirito y tal, ¡Bof! Cuidado, No sé si me renta eso, Me ha podido caer encima, Me asusta un poco.
Ah, Sebas, dale, vale, voy a pasarlo. Hoy es jueves, feliz jueves. Vámonos. Puede o no estar fuera en la puerta, cuidado. Ya, 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 o sea, esta situación es nueva para mí, ¿vale? Esta situación, voy a coger las balas primero. Esta situación es nueva para mí porque lo normal ahí es estunearle y no partirle la pierna. Entonces ahora, cuando salga, puede estar en el puto suelo y que me pegue un bocado o algo, no sé, estaré atento. Voy a ver dónde pollas está. Si justo salgo y está a la izquierda o algo así, le puedo rodear y no hay problema, pero... Puede o no estar fuera en la puerta. En, justo en la puerta, ¿verdad? Vale, vale. No, estaré. Si veo que está, le fundo. Le reviento. O sea, lo remato. No me la juego. Porque no merece la pena tampoco. ¡Aldu! Me han dicho lo que ha pasado. Es la como la palmada que tuve yo el otro día de decir, pero este man, ¿qué pasa? Que si lleva 3 días y nada, pues de palmarla, de llevar poco. Palmada de llevar poco, tócate la polla. Egoístamente me alegro un poco porque te quería ver en directo y yo en plan... Ah, que la va a sacar ya. Full data. Que no. Quiero verla porque además igual me animo yo, cuidado. Ve despacito todos a la puerta si no. Ya, ya, ya. Cling, cling, clon, clon. Me lo andan siguiendo, dilo corla ahí. Ay, espera, que cojo la puta shit esta. Vale. Vale, cuidado. Momento, momento. Puede estar aquí nada más salir. Entonces, abro puerta y para atrás. Estoy oyéndolo, tío. Juego, juego. Vale, no está. Y el otro está abajo, creo. Uf, 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 he hecho el stun muy... ¡Uy! He hecho el stun demasiado lejos. También es que he disparado desde lejos esperando que no fuese la primera. Es que el RNG favorece cuando quiere solo. Go. Estaba abajo, Mr. X. Estaba en el vestíbulo, porque le estaba escuchando. Y yo creo que estaba abajo en el vestíbulo. Me siguen al Alduinor, ¿vale? Que han hecho shoutout antes. Está haciendo no hit de Fallout 3 y tiene la de New Vegas ya. Cuidado, ¿eh? Si les apetece ver no hit nuevas y cosas. Ojo, fino, se viene. Esto no. Vale. ¿Sueles hacer a la hora que has hecho hoy? Por, o sea, ¿sueles hacer directo al mediodía? Pues entonces, en otro momento sí que te pillo igual. Vale. Vamos a ir a la alcantarilla. En una hora de run. Está que flipas, ¿eh? Puede ser sub 2 horas si sale bien. Lo que pasa es que alcantarilla es largo, ¿eh? Pero yo con eso estoy contento ya. Estaba off stream. ¡Ah, que estabas off stream! Pero has abierto. O sea, has abierto directo, ¿no? En plan, al final. Cuando al final ibas sin golpes, has abierto, ¿no? Porque yo antes me lo han dicho y ha empezado. Ah, pero ir a verle, no sé qué. Sí, al final. Ah, vale. No saquéis off steam runs. Hijos de puta. Como el Brie, que casi la saca el otro día. El RNG. Si hay alguna deidad que existe, si vais a sacar una run fuera de directo, se va. Va a hacer, esa deidad va a hacer lo posible para que no pase, ¿eh? La próxima en directo full, ¿eh? Vamos con la niña. Con la niña. Ay, yo no te seguía hasta que soy una desgraciada. No, no, si yo le seguí el otro día también, porque tampoco... O sea, yo qué sé, es que somos muchos. ¿Dónde está el puzzle? Bueno, el jefe más difícil de la run, gente, se viene. Bueno. O
Si se hace off-stream hay que grabar, claro, hay que grabarla. Además, por cierto, no comento antes, y antes ha preguntado a alguien por esto. Ha dicho alguien, ¿no tenéis problemas con gente usando trucos o haciendo trampas en el no-hit como en el speedrun? Y lo que se suele hacer en el no-hit es la primera o las dos primeras runs que mandas al Team Hitless se verifican y así se revisa que no haya ninguna movida rara. Y luego ya la siguiente se confía en el buen hacer de la gente. ¿Qué pasa? Que ha habido algún problema reciente y en Team Hitless han metido nuevos verificadores para todos los juegos y ahora se va a verificar todo. O sea, se va a verificar todo ahora. Y gente de la comunidad española tenemos nuevos de verificadores. Ha entrado Mark, ha entrado Rada, ha entrado Jack, ha entrado Paula, ha entrado... ¿Quién más? Me falta gente. Ciro, que aunque creo que ya estaba, Kata para Sekiro también, Nexu también para DS3. Creo que os he dicho todos. Ahí está. Entonces ahora se verifica todo. Voy a pegar un bocado, tengo hambre. Bueno, hambre. Me ha traído Heku, Hyakuya era. Hyakuya era, claro. Y Bushido también ya era, o ha entrado Bushido ahora también, no lo sé. Hay un poquito de espaguet. ¿Quién verifica DS1? Aparte de Kanon. Creo que de la comunidad hispanohablante está solo Kanon. Pero lo verifica también. Ah, ya ha entrado Competitive Pie para DS2. Que está más en la comunidad internacional, pero es de Puerto Rico. Creo que es solo Kanon. Pero ahí verifica Squila y alguno más de tal. ¿Qué significa verificar? Pues ver la run y ver, comprobar que efectivamente tiene cero golpes y no hay ninguna cosa rara y ningún golpe ni nada, ¿sabes? ¿Sabéis por qué he hecho eso? Por como que estaba, tenía como un poco de grasita, espaguet en el dedo. No ha sido un vacile eso, ¿eh? Momento informado. Hijo de puta. ¡Tototo, te voy! Aquí. Ajá. ¿Cuál es, niña? Aquí relaxo. Aquí puedo comer. Jijijiji. Ya no tengo mucha más hambre, la verdad. Voy a llevar esto a la cocina ahora. Buenas tardes. Me hubiese gustado eso, lo que he dicho antes. Me voy a lavarle mano ahora y los dientes y su vieja. ¡Ah! ¡Cole! ¡Cole! ¡Payaso! Me gustaría, me encantaría que... Es que claro, difícil, ¿no? Pero que la mecánica de que la niña le haga una peineta ahí. Hayaku, Hayaku.
¿A qué hora suena la canción de Miku? Tranquilo, que dentro de poco suena canciones. ¡Ajá! Me ha dado un trozo de madera, ¿eh?, en la pierna, ¿lo vieron? ¡Ay, mi vieja! ¡Ay, mi vieja! ¿Esto se acabó ya? Hit de puerta. Moshi, Moshi. ¿Viste la Nojin de Hiraki anoche? No la he visto, pero sé que la ha sacado. Uy, cagué, gente. He puesto PB0 sin querer. Ya estamos, joder. Que tengo los atajos de teclado en F4, F3. Nada, todo mal. Bueno, espérate. Hago así. Golpe. No, 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 no. Vale. Así. Pongo un golpe. Hago PB. Y ahora estoy acá. Ya, arreglado. Nos vamos de aquí. Llevo 55 minutos, chaval. Como Dios. Vale. Cole. Comida polvorita. ¿Para qué quiero polvorear ahora? Para llevar balas de pistola, quizá. Es cierto que ahora voy a necesitar, pero ya he hecho una combinada de... No sé yo, ¿eh? Ya he combinado una vez, ¿eh? Para balas de pistola, ¿eh? La cosa es que tengo aquí 4 balas. Ya he combinado para balas de pistola. Esto tengo que llevar, ¿no? Y la flash, por si acaso. ¿Tú combinarías? Kuni, creo que si combino, luego no voy a poder hacer... Nah, tengo 50 y pico balas, me tiene que dar, tío. Si combino ahora... Si combino ahora, no voy a poder hacer todas las ácidas, ¿eh? Porque, o sea, tú dices, te sobran 2 pólvoras. Hay alguna pólvora que tú coges que yo no cojo, entonces me da miedo. Voy a ir así. No, lo que no puede pasar es quedarme luego sin ácidas. O sea, hay alguna pólvora que yo no cojo, creo. Me da miedo, tío. No sé. Voy a tirar. Tú no coges todas las pólvoras de calidad, así que usas menos. Llevo 50 balas para matar 6 perros y un zombie, me tiene que dar. Bueno, y algo más luego, pero bueno, voy a confiar, ¿vale? ¿Te has puesto un hit? No, es... Ah, es verdad, hay un hit puesto. Y ahora sí. Vale. Sí, sí, si no sería para las alcantarillas si te ves más. Claro, puedo combinar luego, si no, ¿eh? Voy a ver qué gasto ahora y si no combino después. Y ya está. Tarjeta Pulise. ¡Ah! Hola, Rey. Man, ahora no puedo, te he dicho. Te he dicho que hoy no puedo. Hoy no puedo. Pero quedamos la semana que viene. De verdad que apetece, ¿eh? Cole, vale. No debería... Bueno, sí. Podría gastar una flash aquí. Aquí podría gastar una flash si se complica, porque no he gastado antes, así que... Sal. Vale, lo hicimos. A ver cuántas putas vueltas tengo que dar. O va a ser otro par, ¿eh? Va a ser, o sea, otro par. Otra vueltita va a ser, ¿eh? Porque está quieto. Eso, ven. Vale, lo he hecho perfecto. Menos mal que si llego a hacerlo, si llego a ir directamente, me pilla por medio, ¿eh? Creo. Vámonos. Mr. Worldwide. ¡Culo! Buena ahí, ¿eh? Umbrella Corporation. Me ha salido muy Johansson Trapiña, ¿eh? Qué puto jugazo. Joder, coño, hostia puta, coño, joder. Yo a esta señora la mato. Voy a tratar de no fallar balas. Voy a... Bueno, me voy a callar mejor, ¿no? Estaría, ¿no? ¡No! Hijo de puta. Es que no sabes cuándo mueren.
¿Ya? ¿O qué? Mira cómo se ha quedado. ¿De pana? ¡Estoy haciendo un DAP! ¡Un DAP en 2021! 12 meses, 12 vaya tela. Muerto el perro este. Hijo de puta, ¿por dónde viene? Viene por aquí ahora, ¿no? Pues sí, cagado, ¿eh? Igual. ¿Me van a venir dos a la vez ahora? No, ahí está. ¡Bof! He dicho 2020, da igual. Ya, ¿no? Sí. Arregladita, gente. Estoy fallón, ¿eh? Estoy fallón, ¿eh? Y voy justito de balas, ¿eh? Cuidado que voy justito, ¿eh? Estoy fallando mucho y voy justito, ¿eh? Tengo que matar tres perros y un zombie ahora, ¿eh? Tres perros y un zombie. Y me quedan como 30 balas. Vale. Baja. Vale. Me queda un perro solo, que está aquí. Vale, voy bien. Voy justito, pero voy bien. Vale. 16 balas para un zombie. Ah, no, queda un perro todavía. Queda un perro más. Vamos bien, justito, pero bien. ¿En el banco no hay balas? No, son de ametralladora. Un critiquito en el zombie de ahora me vendría de locos, ¿eh? Pero sí, sí, voy bien. Lo que pasa es que aquí no puedo salir, ¿eh? El otro día hice una liada aquí de cojones, vamos. ¡Que no veo! Puta madre, joder. Vale, buena. Espero que esté muerto, ¿eh? ¡Eh! ¡Ven aquí! No saltes, no saltes. Bien. Dos me han sobrado. Estaba calculado, Kuni. Joder. Por si acaso. Voy a tener que hacer balas ahora, ¿eh? Porque sí que voy a... Ahora necesito. Gente, ustedes... Data. Un tremendo datazo, ¿no? ¿Ustedes sabían que estos son un retrato de Sly Cooper y Murray? Todo de resaca de After. Porque se han dejado... Se han dejado... estaban de After, Sly Cooper y su amigo Murray, que se les ha perdido el Bentley, que va en silla de ruedas. El amigo Bentley, que va en silla de ruedas, y se lo han perdido. Se les ha perdido. Pero ahí van, que llevan los ojos como platos. Da igual. Esto es canon, esto que he dicho, ¿eh? Eso es así. La verdad que ha estado tensita esta parte. Esta parte, por ejemplo, antes preguntáis, partes un poco difíciles. Esta de los perros de la calle y tal. Precaución que llegan los perros salvajes. No, no importa lo que pase. Es un poquito tensa. Sobre todo si la lías como yo y fallas tantas balas. Que no puede ser, joder. Hola, niña, corre. Niña, cole. Ah, por aquí no es. Por aquí. Niña, cole. No hit Sly Cooper no te molaría, me encantaría. Y de hecho estoy mirando ya a ver si lo podemos hacer. Pero es que son muy largos. Pero veremos, puede ser. Me molaría mucho de Sly. Me gusta mucho. De Bayonetta. Ojalá el man que está haciendo de Devil May Cry. Yo le dije un día, cuando acabes con Devil May Cry, está con DMC5 ahora. Se viene Bayonetta o algún otro hack and slash y bof. Y a Vegas está haciendo el Metal Gear Rising. Esto tal, aquí. Vale. El 1 y el 2 son cortitos, sí, pero cortitos. En plan, la speedrun de Sly 2 está en 4 horas y media. La speedrun, ¿eh?
Entiendo que no se puede skipear nada, entonces por eso es. La flash esta hay que llevarla y balas, dos. No me quedan más cojones ahora mismo que hacer balas. O sea, no puedo no hacerlas. Porque llevo, me quedan dos balas. Entonces, no sé cómo vamos a estar al final si llegamos. Pero en principio, bien. Tengo que hacer balas. Porque para luego tengo... A ver, un, dos, tres, un, dos, tres. Y voy a coger pólvoras de todo tipo. Tengo que hacer cuatro mezclas por lo menos, ¿no? Voy bien, yo creo, ¿no? Se hace max. La de Metal Gear Rising es que ya está haciendo a Vegas y estoy chequeándole, ¿eh? Mola un huevo, ¿eh? Pipa, balas y flash. Tengo que hacer, tío. No sé lo que va a pasar luego, pero tengo que hacer balas, ¿eh? Las necesito. Y me da 10 solo, que es un mierdolo. Pero bueno, en fin. Vámonos. Con 12 tiramos. Con 12 creo que sí. Voy a tener que hacer un poco de economía igual, ¿eh? Te fetes tú. Qué obvio. Pero es que la gestión de recursos es todo en esta run. En esta run vamos muy bien, pero he gastado muchos recursos. Y al principio diciendo, voy sobrado de balas, tal. No iba tan sobrado. O sea que, data. Datazo. Más bien de pólvoras mientras no se te olvide coger ninguna. Vale, tú me vas diciendo si se me olvida alguna, me dices. Yo creo que no se me tiene que pirar ninguna. Por cierto, menos mal que cogí las balas de donde la biblioteca y tal, ¿eh? Vale, aquí no, no, aquí no era. Buah, es que molaría también hacer... no hit. Gears of War en cooperativo. Pero tiene que ser muy difícil eso, ¿eh? Es muy difícil. Nada, es muy difícil eso, ¿eh? Y encima dos. Joder, encima dos personas. Es que a mí el Gears me gusta también bastante. Con Felipe. El Felipe era pro player, ¿eh? Fue pro player del Gears. Un tiempito, bueno, pro player. Jugaba el competitivo. Solo Kush, ¿no? Levanta, man. Timeado perfecto. Joder. Si no lo timeaba así de bien, me llevaba un putazo, yo creo, ¿eh? Estaba muy cerca. De Jack and Duster, ya me gustaría a mí. De Jack and Duster estaba mirando. Del 1 no, pero del 2 y el 3. Del primer Jack and Duster debe ser más fácil. Para ser un juego que es solo plataformas. Luego ya es un puto shooter. Se convierte en adolescente edgy. Jack. Vale, ahora tengo que llevar una granada. Tengo que llevar ya las ignias. Con la mejora. No se equivoque. Ignias voy a llevar todas menos 7 justo. Así que fino. Y creo que con esto estamos. Voy a ir de recursos un poco justo, pero bueno, bien. Esto lo muevo luego, ¿no? Y tal, que no me rayen. Vale. ¿Crees que esta es más fácil que un Souls? Sí, 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 es más fácil. Independientemente de que se dé mejor o peor. Sí, sí, sí. El Rayo McQueen. Nada, ya está. Es esto lo que tenemos que llevar. La granada la llevo. Fino, vamos. Mira, aquí es un buen momento para descargar la pistola también, puñetra ahí. Aquí se puede hacer también. Aquí tendría que aprovechar modo speedrun para fusionar el lanzagranadas con el objeto. Y ahorraría tiempo ahí, ¿no? Relajado. Ay. Vale. Me sorprende que no haya recompensa de finos señores, pero porque es que el finos señores es una imagen solo, ¿no? No es un vídeo, entonces, pues no. Pues no se puede, entre comillas. Ah, gastabas las 5 balas con estos zombies. Qué buena, tío.
Eso es una jugada que flipas. Es una jugada que justo en esta partida me hubiese venido. Vale, quiero tirar la granada muy bien aquí, ¿vale? Para que le dé al de atrás sí o sí. Entonces, va para allá. No. Bueno, pues antes lo digo y a tomar por culo. Vale, estos voy a confiar en que están muertos, ¿vale? No debería... Voy a no fallar. Voy a no fallar balas. Podría utilizar un cuchillo aquí para rematar, quizá. F, no, no, no tiene por qué. Lo que pasa es que este sí se va a levantar, ¿eh? Este sí. Le tiene que dar en el hombro. No había hostia. Justo. Voy a usar, voy a por un cuchillo para revisar. Podría haber tirado una ígnea, pero yo qué sé. La he liado, ¿eh? He fallado muchas balas, ¿eh? Porque no suelo fallar. Ha sido de nervios. Estaba ya sin recursos y he dicho, me cago. Podría gastar una ígnea ahí, ¿eh? O sea, no me hubiesen dado, ¿eh? Hubiese, de emergencia hubiese tirado una ígnea y ya está. Voy a llevarme un cuchillo. Y si veo que tal, lo tiro, ¿sabes? O sea, si luego veo que me estorba, lo rompo y lo tiro. Da igual que no esté, da igual que una no-hit no esté oficial en Team Hitless, ¿eh? Podéis hacerlo no-hit de lo que queráis. Voy a bajar la presión. Está dando mucha luz en la cara. Podéis hacer el no-hit lo que queráis. La de Hades no está todavía, pero ya conseguiremos que esté. Me raya no llevar balas. Mira, ahí está. ¿En serio? ¿Cómo he cagado? Vale, le pilla el fuego. Vale, bien, bien, ha salido bien, ha salido bien. Eso es lo que quería. Aprovechar para que le llegue el fuego a los otros también. Uf, madre mía. De pana, ¿no? No sé yo si está muerto, ¿eh? Bueno, con el cuchillo puedo comprobarlo. Fino, señores. Y estos dos, seguro que sí. Sí, sí, estos dos se han llevado una granada. Vale, pues entonces estamos bien. Gastar dos ígneas ahí hubiese sido un problema igual, ¿eh? Hubiese sido un problema igual. Ay, ay, ay. Ha sido muerte por quemadurita de talón, quemadurita de medusa, ¿eh? Vale. Me puse un poco de nervio, la verdad. Vale. La granada la cojo a la vuelta. Hostia, no tengo pistola aquí. No tengo balas aquí. Voy a tener que gastar tres. Tú, pero es que no puedo ir sin balas aquí. ¿Cojo balas ahora? Estoy un poco jodido, ¿eh? Estoy jodido, ¿eh? Voy a coger balas ahora, ¿verdad? O sea, ya la pistola casi no se usa, ¿vale? Pero... Arriba donde el zombie del suelo hay balas. Donde el zombie del suelo. Arriba donde el zombie del suelo. Vale, ya. Vale, pero voy a tener que gastar tres aquí. Voy a tener que gastar aquí, entonces, ¿eh? Tres ígneas, ¿eh? Es una liada, ¿eh? Voy a tener que gastar tres ígneas aquí, ¿eh? Quizá con dos me da, ¿vale? Vamos a probar. Si no, gasto tres. No queda otra. Tranquilito, titán, ¿eh? Voy a esperar a que el fuego haga su trabajo para maximizar y tal. Ahora. Debería poder dar. Debería poder dar, ¿eh? Esperando. A ver, a ver, a ver. ¿Mueres? ¿Mueres? ¿Muere? No. Hay que gastar tres. Mira, mira, un toque, o sea, es que ha sido un desperdicio de granada, pero es lo que hay. Igual tenía que haber traído la Magnum y hacer un tiro de Magnum, ¿eh? Creo que era mejor gastar un tiro de Magnum que una granada ígnea. No lo he pensado. Pero 100% era mejor, ¿eh? Bueno. Vamos a ir justos para las plantas luego. Vamos a ir un poco justos con las plantas. Va a haber que hacer un poco de caderita.
Pero bueno, vamos a tener que a ver si tenemos suerte con los drones. Vale, lo que voy a hacer ahora es a este zombie. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Me la voy a ahorrar. A este zombie no lo voy a matar con... Lo voy a... Lo... Bueno, no, es que es peligroso. Ah, lo puedo matar con el cuchillo a este zombie. Sí, ya está, ya me lo he ahorrado. A este zombie lo suelo matar con la ina por ahorrar tiempo. Lo puedo matar con el cuchillo. Vale. Bien, guay. ¿Navajazo, navajazo? No se juega. Vale, bien. Menos mal que traje el cuchillo, ¿eh? Menos mal que traje el cuchillo. A tomar por culo. Vale. Pues ya está. Estamos como tenemos que estar ya. En plan, he gastado una ignia donde no toca, pero la he ahorrado por otro lado. Ya está. Ya está. Uf. Rápido. Cuidado aquí, no cometa el error del otro día. Ahí está. Oye, bueno, sale. Madre mía. Sufrida esta run, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Que esté siendo sufrida, ¿eh? Que estemos teniendo... Mira la cuca. Hola, bonitas. Cuca-chan. ¿Cuca-chan? Vale, pues con estas 10 balas ya nos da para matar al zombie que está para despertar al G este. Para despertar a uno de los Gs que están en el camino. Y para matar al zombie que está donde el Taser. O sea que todo bien. Una duchita, ¿no, Miku? Ahí está, agua fecal. ¿Bof? ¿Cómo se está poniendo el pelo? Ya, la verdad. Qué miedo. Me cago. Punto G3, sí. Vale. Que me cago. ¿Esto qué era? 2-12-8. Hala. Está re relajado ese tío, ¿eh? ¿Has pensado hacer otra no-hit de juego de terror? No hay ninguno que me guste tanto. O sea, de algún otro Resident Evil igual. Lo que pasa es que estuve mirando del 1. No sé si de Mae por aquí, estoy viendo la guía de Mae. Y es que no me gusta mucho, es como muy tedioso, ¿eh? No sé si la haré. Vale, voy a dejar la mierda esta aquí. Y del 3 ya veré. Tampoco me flipa. Esto que es la torre. Sí, era. La torre es. Justamente acá. Me cago en toda tu puta vieja. Claro, es por el cuchillo. A tomar por el culo, hombre. El cuchillo este. Vale, aquí va la torre. No tengo ninguno en la cabeza. Vale. Voy a hacer la pipa. Voy a hacer la pipa. Aquí tengo que llevar... ¿Granada eso? No. Granada no. Tengo que llevar la pipa. Que voy a hacer la combada. Las balas de Magnum. Bueno, esto ya nada. Y nada más. De hecho, la pipa no la tengo que llevar. Ahí está. La Magnum no la tengo que llevar. ¿Verdad? Tengo que llevar... Bueno, sí puedo llevarla. Estoy un poco perdido, gente. Por poder... tal. A ver, un momento. Pum, dos ignias. Luego tres ignias. O sea que voy a gastar... Justo me va a sobrar una. Y luego puro Taser. Sí, ya está. Voy a llevar la Magnum. Bueno, porque luego tengo que llevar una, dos, tres, cuatro cosas. Y no tengo que gastar ninguna flash ni nada aquí. Es que me hago la picha un lío yo aquí a veces, gente. Voy a llevar la Magnum. Por lo que pueda pasar. Y el cuchillo. Como llevo huecos de sobra, voy a llevar un cuchillo también, sí. Necesito cuatro huecos para ir para allá, así que. La noche se hace más en la dificultad posible aunque te quite el HUD y no veas la vida. ¿En qué juego? Depende, no sé.
En los juegos que no se ha hecho nunca nada, depende. Puede ser sub. Creo que puede, y si es esta la run y si no me entretengo mucho, es sub 2 horas esta run. Porque llevamos 1.20 de run nada más. Mazo de bien. Si el zombie no muere, puedes darle con la magnum o cortas piernas a cuchillo. Debería morir. Bueno, con 10 balas igual no mueres, ¿verdad? Y esto no se coge. Pero tal. ¡Ole! ¿Qué dice? Monstruo feliz. Muchas gracias. Me da miedo el esquive este de aquí. Nunca me he muerto. Hay ganitas por lo de Ilu. Me apetece, sí. Me apetece ir a charlar ahí, la verdad. Al canal de Ilu con él. Ya. ¿Muere o qué? Hay que meterle 3 a este. Quema. Off. Vámonos. Tranquila, Miku. Vas a ser libre ya. Lo vas a dejar atrás. Lore, Miku, Lore. Ay. Hay unas. Ah, aquí no. No sé si tendría que coger yo esto, pero bueno, en fin. Digo, ¿dónde está? Cabrón. Jodas, ¿eh? Vale. ¿Le puedo matar a cuchillo? No me puede agarrar desde ahí, ¿no? Me da miedo. Kuni, ¿me puede agarrar atrás de la pared? Si no, una de Magnum en la cara y ya está, ¿eh? Creo que sí. Nunca lo he probado, no sé. Nada, no jugamos, gente. No se juega. Ah, ¿le dan el brazo? Bueno, suficiente daño, ¿no? Aquí sí puedo probar, aquí sí. Ya está, ¿no? Qué miedo, coño. Miku, no llores, vente a las fallas. Miku no llora, Miku ya no llora, gente. Miku está en pleno proceso de dejarlo atrás y de mandar a la puta mierda al tremendo tóxico de el Revirgin de turno. ¿Cabe o qué? Ah, no. Se me olvida, tú. No salle, gente. Miku va a ser libre. Y feliz. Ay, es aquí por dentro. Cole. Vamos, Miku. Vamos. Ole. King Plug. Suena bien, ¿eh?
Bueno, momento tenso se viene. Es un tremendo duelo, difícil momento catártico para Miku, pero será Kudentin, podrá salir. Vale, cuidado con el taser, ¿eh? Hacerlo bien. ¿Está ahí en medio de pie? He visto movimiento, ¿lo veis, no? ¿Veis? Hay movimiento, ¿verdad? O sea que, vale. RNG raro. Voy a esperar a que venga. ¿O qué onda? Me está dando en esta run todos los RNG raros, ¿eh? ¿Esto llega hasta ahí? De puta broma. Voy a bajar. No lo he matado, ¿eh? No le dan el ojo. Ahora sí. Ahí. Estoy foco. ¿Cómo? Momento tenso, momento fight. Buena. Quita, coño. Cole. Esto es el momento, esto es lo que más tenso me pone de toda la run, yo creo. El esquive ese. No me han dado nunca, nunca me han dado. Igual precisamente por eso, porque siempre me, como que me concentro mucho, pero... Es que te cagas. Gente, vamos para la grúa. De una. Ay. Bof. Se viene Temardo, se viene en los momentos más guapos, ¿eh? ¡Oh! Tienes 4 balas justos de Magnum para el jefe. ¡Que no! Aunque debería no gastar. Debería no gastar. Bueno, voy a poner las piezas. Que tengo ahí mazo balas. Aquí nada, ¿no? Ah, sí, aquí va el alfil. Mr. Alfil. Aquí es Reina Rey. Pero sí, tengo que usar 4 solo, ¿eh? Igualmente. O sea, no voy a recargar porque solo se usan 4 en este jefe. No las voy a sacar las otras balas. Ole. Vale. Pistola ya no se usa. Esto, tal. Vale. Ígneas. 7. Son las que se usan. Tengo 9. Voy a ir justo luego. Las flash todas. Voy a hacer esto. Magnum, las 4 que tengo, no necesito ni mierdas. Cuchillo, nada, fuera. Y una granada de mano. Una granada, flashy. Y ya está, creo. Repasamos. Ígnea. Y luego ya, empieza. Botón, claro. Botón ígnea, 4 de magnum ígnea, granada ígnea, flash ígnea, botón. Ay. Botón ígnea, 4 de magnum ígnea, granada. No, espera, la he liado. Que no. Que estaba haciéndolo mal, ¿eh? Estaba repasando mal, ¿eh? Casi la lío. Es la flash, coño. O sea, después del botón es flash. Claro. Flash ígnea. Que soy tonto, se me olvidan las cosas. Flash ígnea. 4 de magnum ígnea. Granada ígnea. Otra flash ígnea. Botón.
Ir, venir. Flash, ígnea. 4 de magnum, ígnea. Granada, ígnea. Flash, ígnea. Ígnea, botón. Estamos. Bof. Basta, por favor. Escucha. Como falle alguna bala de la Magnum, me voy a la puta, ¿eh? Difícil está fallar, la verdad, pero en fin. Me sé muchas palabras. Ígnea, granada, flash, granada, ígnea, ígnea, granada, flash, granada. Me sé muchas palabras y mucho verbo también. Ir, venir, ir. Y es una injusticia y que no me han seleccionado. Bueno, en fin. Flash, ígnea. 4 Magnum, ígnea. Granada, ígnea. Flash, ígnea. Ígnea, botón. Fino, señores. Enjoy, gente. Espero que se escuche bien. Subo un poquito. Que te quema, Miku. GG, vamos para el lab. Superando la crisis de los 30. Superando la crisis de los 30 escuchando Chayanne. ¿Se ha escuchado bien la canción, gente? ¿Se ha escuchado bien? ¿Eh? Sí. Me encantan las uñas. Mira las uñas. A ser un poco, empieza a liberarse, empieza a superar el duelo, Miku. Joder, gente, moco seco es la RAN, ¿eh? siempre es buena señal, ¿eh? Momento moco seco. Si no tuvieses moco seco todo el rato, ¿no?
Run del moco, todas, ¿eh? En todas. Vale, me han sobrado dos ígneas. Pensé que me sobraría una. Está bien. Sí, es que pensé que me sobraría una porque conté mal. Uf, me encanta este jefe, la verdad. Un poco bajo el volumen. Bah, lo siento, gente, ha sido por el copyright. Me he cagado un poco. Go. Estamos, llevo 1 hora y 35, ¿eh? Y estamos en el lab ya. ¿Sub 2 horas? Puede ser. No tengo prisa, ¿eh? También te digo. Qué guapo el parpadeo de Miku. Sí, mira. Se la ve de repana. ¿Puede abrir ya, por favor? Tengo una niña herida. Le pusieron la Fifier. Mira cómo tiene el brazo. Colgando, ¿eh? Las cosas de Miku tienen copy. Algunas sí. A ver, es que esto es una canción de Chayanne, quiero decir. Y las pongo muy altas también. Entonces, bueno, por eso estoy grabando. Por eso estoy grabando, por si me silencian el directo, luego para subirla a YouTube, que no haya problema. Aquí pillo ígneas. Y con esto vamos funcionando. Piki piki, no hay nada que coger aquí. Jijijaja, me voy. Ahora. Quedarían 22-25. En modo speedrun, 35 en modo normal. Pues van a ser 2 horas clavadas. Como el otro día que casi sale. Pues más o menos. Vale. Flash nada. Las balas de Magnum. Y ígneas, ya llevo las que llevo. Así que ya está. Debería llevar un cuchillo por si acaso. No, no. Ah, y. Oh, coño, el taser. Aquí tengo que llevar el taser. Vale. ¿Influye en algo el tiempo? No. A mí es que me gusta hacer buenos tiempos por ahorrar. Vale, ¿llevo huecos suficientes? Espérate. Tengo que coger... No llevo. Tengo que coger una granada, tal... Ojo, igual sí. Voy a dejar las balas, voy a dejar la ignea esa. Por si acaso, tengo que coger granada, balas de esto y una pólvora. Y lo otro se combina, las otras dos cosas se combinan. Vale, ya está. O sea, de juerguen. Si tienes que coger ignia también. Vale. Ves que soy tonto, gente. Y que está es que se me olvidan, tío. Vale, pues entonces lo que tengo que dejar es la Magnum. Está clarinete, ¿no? Lo tengo que dejar la Magnum entonces. La puedo llevar. La puedo llevar, pero sin balas. O sea, la llevo. Si me voy a equivocar y voy a coger esta. La puedo llevar, pero sin balas. Así sí. Y ahora cojo. No, digo que vas a coger ahora que se solapa encima. Claro, por eso, que tenía que ir a por ellas. Para que se solape. Y no sé qué. Ay. Vale. A mí no me griten, por favor. Hola, que aproveche el desayuno y tal. Supongo que voy con... No estoy del todo seguro de que llevar hueco y tal. Bueno, en fin. Bueno, en fin. Ya va a estar Magnum, así que... A unas malas desecho esas balas. Vale. Cuidado con este man, ¿eh? Aquí había cuchillo, me la suda. ¡Bob! Surprise, Santananka significa sorpresa. Y mir. Menos mal que cojo ígneas aquí. Vale. Tal. Y ya está. O sea, aquí es lo único que... Si me va a sobrar uno y todo. Puedo coger la mejora esta, pero me chupa un huevo, la verdad. La verdad que... O sea, la mejora esa lo único que hace es... lo único que hace la mejora esa es... que se ve lo del power. Se ve el power en pantalla y ya está. Pero no hace nada. Es monitorización solo, ¿no? ¿Mejora el daño y la velocidad? ¡Bof! No sabía eso. Vale.
Ahora sí que el taser lo puedo guardar. A ver, me da miedo porque como voy justito de ignias y tal. Pero sí, de momento lo guardo. La granada fuera y así tengo que ir. Y coger las balas de Magnum. ¿Qué dice Alex Yuri? ¡Coño! Muchas gracias por esos 6 euros. 6 euros. Muchas gracias, amigo. Así me voy. Y desde Dracotruco se lo estamos dedicando a este man. Muchas gracias, amigo. Clink, clunk, 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 clunk. Vale, vale. Mae, ¿has visto lo de... ¿Has visto lo del grúa? ¿Cómo lo he hecho en plan? ¿Te quedaste con la movida? Sí. ¿Vas a abrir luego? ¿Lo vas a probar? ¡Ole! Es que no sé a qué horas. ¿Qué dice Javier? Ayer hicimos huelga y fue bastante bien. ¿Qué dice Mr. Javier? ¿Cómo estás? 9 meses, madre mía. Muchas gracias por la sub, mister. Salió muy bien la huelga ayer. Muchas gracias, gente, por colaborar. Poquito de pólvora aquí. Guardo. Y ya está. Creo que tengo bien, muy bien de huecos. Ya la tengo pillada. La copla. Es un vals. Es un vals. Vale, pues hoy sacamos la run los dos, mae. Hoy sacamos la run las dos. ¿Era por aquí? Ajá. Hay que coler aquí, ¿eh? Cole, cole, cole. No viendas la piel del oso antes de cazarlo. Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero es la, eso es lo que nos gustaría hacer. No digo que vaya a pasar. Digo, vamos a ver, vamos a por ello, ¿sabes? Pero no estoy diciendo eso. Que no. Que luego palmo. 3, 1, 2, 3, efectivamente. De la mano en el Estel. Vámonos. Tu bardo, por favor, de químicas. Tubo de ensayo se llama, ¿no? Corla, cosa de químicas. Oh, no, Miku, te duchaste. Vale. Tubo de ensayo de no sé qué, cosa de química o probeta. Probeta es otra cosa, ¿no? Cum de Unamuno. Aquí se riega las plantas con cum de Unamuno. Buah, la run de Leon con la skin de Unamuno, eso puede ser increíble. La verdad. Cuando le diga al Arestame, al de las skins, que quiere una skin de Unamuno. Voy bien despacio. Tengo dudas, ¿eh? Mezcla, sí, puedo mezclar, es verdad. 2, 1, 3. 2, de 1, de 3, de 2, de 1, de 3, de 2, de 1. Espero que se deis a Boro. Yo no soy químico, dímelo tú. Dímelo tú, yo no soy químico. Tú fíjate en los procesos. Ahora hay que llevarlo a congelar. Hay que llevarlo a criogenizar, ¿eh? Hay que llevarlo a criogenizar ahora. Vale. Lo escucha por ahí. Vale, no apetece nada. Vale. Voy a bajarme a este primero. ¡Ay, no! ¡Cagué! Va. Le voy a tener que disparar otra. ¡O no! ¡O no! Vale, igual no. Es que hay otro por ahí. Vale, está aquí. Rápido, rápido, rápido. Vale, se queda aturdido. Todo bien. Vale, ok. Es que tengo que ir a ahorrador con las granadas. Entonces, por eso no quería yo andar mucha liada ahí. Entonces, por eso no he matado al de la derecha. Tenía que estar modo ahorrador, gente. ¡Ah! Ah, puedo mezclar. Aquí. Fino, señores. ¡Uf! 6. Muy bien. ¿Sabes lo que dice Tule? ¿Has hecho PB?
Este juego es cuando Curly Tú se pone a experimentar. Colan, ¿no compramos un quimicefa? Dos opciones. O compramos un quimicefa o te traes unas probetas de la uni o algo. Pero yo quiero hacer pociones. ¿Bof? ¡Bof! No grites, que hay chupadores aquí. La lata, Miku. Bueno, momento tenso este, ¿eh? Cuando traigo FG traigo cositas. Vale. Hay que correr. ¿Por qué siempre se gira la... ¿Por qué siempre se gira a la derecha? ¡Y me toca la pierna! Joder. Hostia, que aquí hay un man, es verdad. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Esto sí que ha sido close, de cojones. Eso sí que ha sido close. ¡Ah! Nunca me había hecho eso. Nunca me lo había hecho eso. Hay que entrar directo. Hubiese sido datísima, ¿eh? ¡Ah! Nunca me había hecho ese agarre tan rápido. Hay que entrar aquí directo. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Qué salvada! Sí, sí. ¡Cae! ¡Pop! Fino. Se nota adaptabilidad. Se nota la adaptabilidad, gente. Menos mal que la hemos subido. Y bien. Vale, esta pólvora cabe, pero no, porque vamos a hacer así. ¡Buff! Me ha dado 5. Lo mínimo que te puedo dar es 4, ¿no? Ahí vamos bien despacio. ¿Aquí qué había? A ver si va a haber un puto zombie aquí. ¿Qué es? Balas de... Ah, balas de pistola. Me chupa un huevo, ya no la uso. Vale. Joder, qué tenso ha sido eso, ¿eh? Me gusta que sorprenda, coño. Yo me he asustado igual, no me acuséis de nada. De, ay, no me des un paro cardíaco. No sé qué. Gente, yo me cagué también. Las balas de Magnum, ya no hay balas ni mierda, ¿no? Ni balas ni mierda ya, ¿no? No, hay que ir así. Tengo una bala de Magnum. Voy bien, creo. Tienes muchas ácidas. Se guardan para un jefe después. Las ácidas. Se guardan. Ya estoy tranquilito. Joder. Vale, momento tenso de plantas ahora, ¿eh? Este hijo de puta, ¿eh? Siempre suele estar ahí parado. Pero ha sido en parte culpa mía, ¿eh? Porque he tardado en entrar, ¿eh? Estaba no sé qué pollas. Un meme o algo, no sé qué ha sido. Data, daño normal totalmente avoidable. Estás teniendo suerte con las mezclas de ácidas. Sí, sí, me he dado cuenta. Y guay, guay. O sea, lo que más miedo me da son las ígneas que me tengo. 6, vale, con 6 salimos de aquí, yo creo. Pero tengo que tener cuidado, no malgastar. Hostia, seis meses y yo. Shh, callaos. Fino. Vamos a ingir, sí. Morph. Morph. ¡Wow! Increíble jugón. De ondas. ¡Wang! ¡Enciende la luz! Vale. Tremendo flexible y tal. ¿Por dónde va a ir? Derecha, izquierda. Elige. Va a girar ahora. Ya me la sé yo esta. Me espero. ¡Hijo de la gran puta! Ya empezamos. Vale. ¡Hijo de puta! Decídete. Vale. No mola. Va bien. Bof. No se decidía, tío.
A gritar por mi culpa. Bueno, momento químico. A Miku le suda el coño el traje ese de protecciones de químicas. Como sea. Si total no sabe usar la máquina tampoco, pues bueno, mira, aquí una polvorita. Y a criogenizar. Los chupadores son fetichistas de pies, ¿no? That deep lore. Ese no lo sé yo, no me lo he informado. Podría ser. Corla, en la universidad, ¿tenéis una máquina de estas de criogenizar? Cartucho dispersor. Abro paréntesis. Herbicida. Cierro paréntesis. ¿Habéis visto, no? Miku ya ha llegado a la treintena y está en la crisis de los 30 y tal, pero aún así sigue aportando a la ciencia y al mundo y está aquí con no sé qué, unas cosas de criogenizar y de zombies. Y ella venía a dar un concierto, ¿eh? Pero es que no puede evitar implicarse. Granizado, jig. Bueno, hay que volver a pasar, ¿eh? A ver dónde está colocado el gilipollas este. Vale, está ahí. Perfecto, perfecto. Puedo pasar. Quietito ahí, oliendo el cadáver. Huele, huele. Huele, huele. Que no lo vas a tocar. Oh. Faltan plantas. Vale, dos ígneas. Voy con 9 ígneas. Voy bien de ígneas. No iba tan grave. No iba tan grave la movida. Go. Vale. Estoy un poco nervioso, la verdad. No sé. Que ha habido, es que es porque ha habido como muchos. Ha habido como 2 o 3 sustos en esta run. Vale. Cuidado ahora, ¿eh? Puede que haya que meter 2 pepazos. Así rápidos. Vamos a ver qué me encuentro. ¡Ojo! Un 2x1. Disparo. Voy a disparar otra, ¿eh? Me ayuda. Tengo de sobra. Dispara otra, dispara otra. Cuidado aquí. Vale. Vale. Jugón, ¿eh? Lo hemos bien hecho, ¿eh? ¿Cuántas me quedan? 5. Este está vivo, ¿eh? Me quedan una. Voy justo, ¿eh? ¿Puedo pasar? ¿Se puede levantar? Creo que no. Creo que no. Vale. ¡Ay, es verdad! Se me había olvidado. Alguno vivo hay por ahí, ¿eh? ¡Mi mariposa! ¿Que había gente? No todavía. No todavía. Pero sí. Es que a veces se me olvidan las cosas y tal. Siempre voy al muro primero, sí, sí. Plonk. Vale, venga, va. Ay. Eso. Voy bien de munición, así que. Mira, hay otros. Están ahí haciendo la cuchara, ¿eh? ¡Uh! Ah. Vale. Hola, crack. Mal abajo ya de paso. Vale, y a este no debería poder no debería tener que pegarle. Vale, es aquí, ¿verdad? Sí, es aquí. Vale, abro. ¿Dónde estás?
Fijaos en esto, es que es, cada vez que vienes está en una posición. Normalmente está delante y es abrir y disparar, pero no estaba. El cabrón, Ay, me quedan tres. Vale, me va a sobrar una. Pues esto es tremendo G3 ya. Y mir. No, me sobran dos, es verdad, ¿no? A ver, sí, me sobran dos. Iba muy bien de munición. Me sobran dos. Tengo que dejar cosas ahora. No. Vámonos. Midsommar. Le sabemos. Tal. ¿Tienes todo seguro? Sí. Sí, sí. Porque, o sea, no tengo que coger nada porque ahora allí lo primero es. Lo primero que haces es. O sea, no hay enemigos ahí. Y hay un baúl ahí. Lo primero que hay es un baúl. Gente, no pudimos sacar la RAN el martes, el día del cumpleaños de Miku. Me hacía mucha ilusión, me puse muy triste. Era como un regalo. Y ella reventando la tarta, reventando la piñata. Pero no pasa nada. Primer día de crisis de los 30. Juan, ¿por qué he hecho eso? Juan, enciende la luz. Fino. No me lo sé de memoria eso, lo improviso. Estos no me los sé de memoria. ¡Tira aquí! ¡Enhorabuena, niño! Te tira un aplauso antes ya, pero toma, otro. Grande. GG. A ver si me ha dicho algo, me ha dicho ido algo. Vale, para luego. ¿Qué hizo el Hiraki? Sacó anoche su run de una mano de Dark Souls, All Bosses más DLC, no hit a una mano. Ya se sacó la Eni y se sacó la. Bueno, ya sacó la Eni, la All Bosses Vanilla. Ya está, bueno, ya tiene las tres. Va loco. Alex, el capo también está. He leído antes que iba por la monja. Gente, si yo voy a los jefes finales, no voy a poder ir a ver a Alex. No me lo digáis. Espero que también la saque, pero es que yo estoy en jefe final también. No me distraigáis. Pero igual la sacamos los dos a la vez. O algo. Ay. Vale. Tal. Ajá. Fino. Y para. Oh, espérate. Ah, nada, eso no es nada. Vale, voy a dejar todo. Piki, 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 piki. Vale, pólvoras. La grande, calidad, calidad, calidad. Tal. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Una de estas, otra de estas. Luego mezclo más. Vale. ¡Ole! 5. ¡Ole! 6. Buf, qué buena, buen RNG de granadas. Así que guay. Bien, dame tres ahí. Y mira, me ha sobrado una pólvora. Pero no dos. Pero ya gasté. O sea que de normal me sobran tres. Vale, guay. Pues es tremenda data. Necesito 32. Voy. Tengo de más, vaya. 7. 10. Tengo 34. Puedo fallar dos veces. Puedo fallar dos. Me llevo la Magnum. También. Que está aquí. Una puta bala de Magnum tengo. No creo que la use, pero tal. La pulsera y ya está. Las granadas se cogen luego. Pues ya estamos, gente. Vale. Espérate que tengo que. Bueno, el lanzagranadas, por lo que sé, hay que cogerlo. Por lo que sé, el lanzagranadas. Pues igual hay que cogerlo. ¿Te imaginas que voy sin el lanzagranadas al jefe? Sería bastante típico, ¿eh? En mí, tremendo imbécil. Dale,
Tiramos hueso, gente. Venga, va. Disfruten, gente. Tremenda imagen que vamos a presenciar ahora en este jefe increíble. Me da un gusto que flipas. Vale, go. Eso, a pegar una granada a cada pasito. Ya sabemos, gente. Estoy tranquilo. No. ¿Qué cojones hice ahí? Vale, ya he fallado una, ¿vale? No puedo fallar más. Ya no puedo fallar balas. Focus. Que cabe ahí. Eso me pasa por apurar. Por apurar el timing. Cuando dé el pasito, tranquilito. Ahí. Ahí no era, ¿eh? Pero me da tiempo. Es cambio de fase. Ahí sí. ¡Uf! Se lo he cortado. Muy bien. El salto eso, ¿eh? Quieto, cabrón. Fase 3. Fase 3. Vale. Espero. Porque más. ¿Por qué te vas? Voy a acabar con la última, ¿eh? ¿Por qué te vas? ¿Cómo se me ha complicado? ¿Por qué te vas? ¡Adiós! Fuera de mi vida, perro. Fuera de mi vida. Como la he liado al principio, chaval. He fallado dos, ¿eh? No podía fallar ninguna ya, ¿eh? Me ha gustado, la verdad. Es que lo que hemos dicho antes. Es que me gusta cuando se complica, tío. Joder. Esto nada, puta mierda. Y le he cortado un salto. Eso era un poco data también, porque ha hecho el salto instant, ¿Esto qué es? Esto es lo que necesitaba coger. Pues vamos para el jefe final, gente. Un día más. Vamos, Alex. Te mando ánimo desde aquí. No lo puedo ver. Tengo que sacar yo esta. Igual la saco yo antes de que vaya Emma. Pero bueno, paso a paso, primero. Vale, vas de Magnum.
Esto, puta mierda. Pues ya estamos, creo. Aquí, ¿qué hay? Para curarse y poco más, ¿no? Y balas de pipa. Vámonos. Y ahora, el jefe final, para no cagarla como el otro día, con toda la calma, con toda la calma, con toda la calma. Gracias, gente. Estamos fuertes. Go. Me he puesto nerviosito un poco en el jefe, ¿eh? Porque en cuanto he visto que he fallado dos, he dicho, ¡ay, mi madre! He dicho, ¡ay, mi vieja! Vale, lanzagranadas. Teniendo en cuenta, no tengo balas, bueno, tengo ignias, lo puedo llevar. Y tengo que llevar, bueno, esto lo pongo aquí, esto lo pongo aquí. Se lleva el taser. Voy a no llevar las granadas porque no hace falta. Porque llevo taser, llevo, y llevo mazo de balas de taser. Y las granadas de mano. Básicamente. Y aquí, tengo huecos para coger lo que tengo que coger. No molestéis. No, exacto, no me digáis vainas de Alex, gente, porque estoy yo en el jefe final también. Joder. Que estoy yo en el jefe final también. Alex, ven a verlo. Ven a verme, que estoy en el jefe final. Que no podemos, gente. Que no podemos. Llego todo. Sí, ¿no? Es full taser esto. Frutaster, granada, jijiji. Fuera. Ay, el otro día igual, ¿eh? El otro día pasó igual, en plan, justo Alex iba a terminar y yo también, grande rubio. Gracias. Ah, tengo que poner modo emotes. Puedes poner modo subs si queréis solo. Puedes poner modo subs. Está bien. Hay que ir al 1. Vaya. Llevo 2 horas y 5. No hice sub 2 horas, pero no pasa ni mierda. No quiero. Vale, vale. No lo hagas, Detri. Vale. Pero cuando me lo haga, lo quitáis para que así pueda la gente poner emotes de Miku bailando. Digo, ¿dónde está la pulsera? Ah, bueno, está aquí. Vale. Seri, venga, va. Que tenemos que irnos. Que hemos montado una aquí, la de Dios. Hemos montado aquí la de Dios. A ver qué tal jefe final, gente. Ahora voy mucho más serio, ¿eh? Y más preparado. En plan, espero no cagarla como el otro día. Y si no, pues mirad lo consistente que está la run. Ahora tengo menos presión, la verdad. Me raya menos. Línea. ¿Dónde? Vale, ya. A disfrutarle. Ay. Línea, mira qué estampa. Tremendo reactor que está a punto de reventar. Yo no sé mucho de eso, pero bueno. Esto te va a provocar un trauma cuando seas mayor, ¿vale? Mira fijamente. Esta experiencia va a ser traumática para ti. Ole. Ay. Fino, fino. No tengo que pasar por el baúl, lo tengo todo, creo. Es que me rayan estas cosas siempre porque como tengo que llevar las cosas y tal. Las granadas, el taser, Magnum por si acaso, esto por si acaso también. Nada. Luego se repasa, si acaso. Llevo un montón de balas de taser, ¿eh? Llevo muchas. Vale, esto lo hemos repasado antes, ¿no? Vamos finos. Go. Hola, ¿qué tal? Están aquí de pana. No hace falta que se levante, no hace falta. No hace falta. Yo tiro sola. No se preocupen, déjenme. Vale, Arx. No os suscribáis ahora, no me rayéis, gente. Luego. Estoy más nervioso ahora que con algún salus y tal, en realidad. No sé muy bien por qué. Gente llorando, gente llorando. ¿Por qué? Porque Miku, nos despedimos de Miku, quizá.
Están felices, gente. Miku se va a liberar por fin de su... De su trauma y del tremendo duelo. Y está para superarlo. A puro minigun en la puta cara. Superando el duelo. A puras granadas en tu puta cara. Abre, niña. En 3 semanas se meta algo conmigo. Venga, pero. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Cole, Miku, cole! ¡Ah! Remember, remember. ¡Bof! Remember, remember. Solo pegar, solo granadas. Granadas en las esquinas. Solo granadas en las esquinas. Y solo disparar como a lo lejos, de un lado para otro. Disparar a lo lejos solo, con mucha calma, paciencia. Este jefe, paciencia. Mushi, mushi. Es fácil, pero tú sabes, ¿no? Pues tengo que dejar esto y voy a dejar esto. Y esto tengo huecos aquí. El taser lo voy a usar por si acaso. Nice. Estamos. Go. Me apetece, que este combate lo disfruto mucho, lo vamos a disfrutar mucho, el temita tal. Go. Vámonos. Minigun. Feliz cumpleaños, Miku, este es tu regalo. Un poquito atrasado y tal. Felices 30. Vale. Granadita, piqui piqui, fufufufu. Y tú sabes, ¿no? Ah, le sabemos, nada que... FaceTime with Miguel tonight. Leon. Cállate ya. Uf. Enjoy, gente. Let's go. Si no hay amor, no te llames.
2. Claire A. No Hitman. GG. Un poquito de focus. Hacía falta un poquito de focus. Nada más. Feliz cumpleaños atrasado, Miku. Va por ti. Feliz cumpleaños y gente. Yes. ¿Cómo va, Alex? Le dieron en Isin. Joder, tío. Qué putada, tío. Está a punto, tío. ¿Os acordáis de mí? ¿Os acordáis de mí en DS1? Y venga cabezazos, y venga cabezazos en cuatro reyes y tal. Y pum, y pum. La tiene ya, tío. Quinta no hit, gente. Quinto juego no hit, Miku, fiesta. Os lo dije que la sacábamos hoy. Con toda la calma, ¿sabes? ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos al Hades. Hasta las 8 que me vaya al canal de Ilu, vamos a hacer Hades. Creo que lo que voy a hacer es ahora echar unos cuantos días de Hades. En plan, mañana creo que no voy a hacer directo. No puedo. El sábado sí, por la mañana también. Vamos a hacer full Hades el sábado, yo creo. Me voy de viaje unos cuantos días y cuando vuelva, creo que volvemos a DS3 o hacemos la ruta de Lyon. ¿Qué vas a hacer con Ilu? Voy a su canal luego a charlar. A las 8 hago raid y voy a estar en su canal un rato hablando de Animu, de lo que sea. Así que luego a las 8 voy a estar... O sea, yo voy a hacer directo ahora, acabo, y luego voy a estar en el canal de Ilu hablando. Ah, le voy a hacer una raid, así que... Y ahora al Hades. Bueno, estoy contentísimo, gente. ¡Ole! Voy a marcar el PB0. A la ducha, a la ducha. Hemos quedado Ilu y yo para ducharnos. Por tremendos otacos. ¡Dios! Porque somos 6.000 personas. Lo que hace final de run, ¿eh? Bueno, claro, es que justo acaba de cortar Alex, imagino, y tal, ¿eh? Gracias, bebé. Gente, venís de ver a Alex, muchos. ¿Cómo ha estado por el hit? Estaba cortado, está mal, imagino, ¿no? Tengo unas ganas de que la saque, la va a sacar pronto, ¿eh? Y estoy... Se lo dije el otro día por WhatsApp, tal, en plan... Estoy y estamos orgullosos de él. Porque está luchándolo y luchándolo y luchándolo. Y la va a sacar. La tiene ya. En la última pelea, ya me habéis dicho. Hoy estaba bien. Guay. Es cuestión de tiempo, es práctica, tarde o temprano. Además, él se propuso sacarla este año. Lleva un tiempo en la etapa más difícil, que es el PB1, el sacarla. Ya sacarla, es lo más difícil. Ha sido en segunda fase, además. Buah, tenéis clip del golpe de Alex. Tenéis clip. Lo querría ver. Buah, Deca, el editor del canal, vuelve de vacaciones. Volvía hoy por la noche. O sea que justo para subir esta run para mañana o para pasado. Vamos a poder. O sea, justo da tiempo, así que... que igual mañana la podemos subir. El codazo de Isin. Ahí palmé yo en Isin. En codazo. Ahí, en ese golpe palmé yo. En Isin. Mira el bot. Si tenéis clip y me lo pasáis... Ah, claro, pero es que Alex no dejaba hacer clips, tío. Es verdad. Joder. Muchas gracias, gente. Tremenda fiesta. Me lo he pasado muy bien en esta run, ¿eh? La he disfrutado mucho, ¿eh? Ah, mira, sí que... Ah, vale, pero me habéis pasado el bot. Muchas gracias, Reca. Estaba panda hoy... segundo día de ruteo. S+, 207. Ok, la verdad.
Ha estado muy guapa esta run, la verdad. Saludo para toda esa gente de YouTube. Quinta No Hit, gracias. Deja el licazo. Ole.